Quasar TV, las noticias de Michoacán. La causa de la canonización del primer obispo de Michoacán, don Vasco de Quiroga, recibirá un gran impulso con la visita a Morelia del Papa Francisco, afirmó el vocero del clero para la visita a la capital michoacana, padre Leopoldo Sánchez. Sabemos que hará alusión a Vasco de Quiroga, figura insigne en nuestro estado, y que su palabra de alguna manera va a influir para que este proceso siga su ritmo normal, pero todavía con una mayor fuerza y anuencia por parte del Vicario de Cristo, sucesor de San Pedro. Y es que la vida y obra del evangelizador español Vasco de Quiroga es admirada desde Pátzcuaro y toda la región indígena, principalmente, donde dejó una de miles de sus herencias que lo lleva a la causa de convertirse en santo. Con información de Eliseo Caballero Ramírez, informa Quasar TV. La visita del Papa Francisco a Morelia no debe presuponer gastos excesivos para su atención, debido a que no es parte de su naturaleza el ser tratado de forma ostentosa, manifestó el cardenal Alberto Suárez Inda. Necesitamos que este evento sea bonito, sea digno, pero al mismo tiempo no sea fastuoso, no sea motivo de gastos excesivos o superfluos. El cardenal señaló que el Papa tendrá que ser atendido como cualquier persona de carne y hueso y se cubrirán sus necesidades de alimento y transporte. Añadió que su santidad comerá dentro de catedral con la sola presencia de autoridades religiosas. Para Quasar TV, César Hernández. Los 17 kilómetros de la ruta del Papa y 3 cuadras a la redonda serán peatonales y estarán cerradas a la circulación para todos los vehículos sin excepción desde las 7 horas del lunes 15 de febrero, indicó Mario Alberto Cosio Manríquez, encargado del despacho de la Dirección de Proximidad y Vigilancia de la Policía de Morelia. A partir de las 07 horas del día lunes 15 de febrero, se establecerá por completo esta zona peatonal. En ese momento sí nos veremos en la necesidad de restringir el tránsito de cualquier vehículo. Cosío Manríquez apuntó que desde el domingo 14 únicamente podrán transitar por la zona delimitada vehículos de personas que habitan dentro de la misma o transporte de mercancías para los comerciantes, reanudando la circulación después de que termine el recorrido del Papa Francisco. Para Quasar TV, César Hernández. Una gran fiesta al estilo tradicional es la que se realizó en la comunidad de Suichum perteneciente a los Reyes para festejar el Día de la Candelaria. La danza de los viejitos apichus, por parte del barrio de arriba y de abajo, cada uno acompañado de sus respectivas orquestas, además de otra más por parte de los nativos. Es una gran fiesta de gran colorido, en donde los habitantes de ese lugar y de otras poblaciones vivieron la tradición, bailaron y cantaron al puro estilo tradicional con sones y abajeños. Con información de Lamberto Hernández, informa Quasar TV. Aún no define el Cabildo de Morelia si la ley seca será total o parcial en el municipio. Los días 15 y 16 de febrero, como preparación para la visita del Santo Padre, manifestó el alcalde Alfonso Martínez Alcázar. Me refiero a total o parcial porque se está valorando si no habría venta de alcohol en el municipio esos dos días o pudiese haber únicamente en centros de consumo de alimentos. El municipio señaló que está trabajando con diversos departamentos de la administración municipal para regular el comercio informal para brindar alimentos y servicios locales. Para Quasar TV, César Hernández. La ruta que seguirá el Vicario de Cristo en su visita a la capital michoacana estará disponible para todas las personas mediante una aplicación interactiva que ofrecerá toda la información de seguridad y vialidad, manifestó el coordinador de Protección Civil Estatal, Carlos Mandujano Vázquez. Podrán accesar a través de los celulares para informarse de toda la logística, sobre todo en la ruta, que sepan dónde van a estar ubicados los cruces, las unidades de apoyo para atención de emergencias. El funcionario apuntó que en el mapa se indicará el lugar donde estarán las ambulancias, hospitales, las rutas de evacuación para que la sociedad realice las acciones preventivas necesarias. La aplicación se puede descargar desde la página web www.papenmich.mx. Para Quasar TV, César Hernández.
Buscan que los cuerpos de rescate cuenten con los conocimientos necesarios para la transportación de pacientes por aire, con un curso de capacitación a las diferentes instituciones de rescate, como son Protección Civil, Cruz Roja, Policía Estatal, Federal y Municipal, así como grupos de auxilio privados de la entidad. En caso de El encargado de Servicios Aéreos de Gobierno del Estado, Osvaldo Manuel Abarca Flores, puntualizó que el curso denominado Criterios en Transporte Aéreo se tocaron temas como la seguridad operacional de los cuerpos de protección civil, ello para saber qué hacer y dónde posicionarse al realizar transportes aéreos y de esta manera no correr riesgos con los pacientes. Para Quasar TV, Óscar Suárez. Durante la ceremonia de arranque del Programa de Apoyos al Empleo 2016 en Zitácuaro, el gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, anunció que este año se incrementará en un 56.7% el presupuesto destinado a las acciones de fomento al empleo en Michoacán, al pasar de 14.140.000 pesos en el 2015 a más de 31 millones de pesos este año. Este cheque, que desde luego es simbólico, es la cantidad que se va a ejercer durante este año para el estado de Michoacán, es una cifra muy importante, casi 60% más que el año pasado. El primer mandatario estatal hizo entrega de recursos para dar inicio a 16 cursos de capacitación del subprograma Bécate, así como para la entrada en operación de las primeras 60 iniciativas de ocupación por cuenta propia del subprograma Fomento al Autoempleo. Para Quasar TV, Óscar Suárez. El sello del gobierno tiene que ser la eficacia y el cumplimiento de los compromisos, afirmó el gobernador Silvano Aureoles Conejo durante el arranque de obras de materia educativa, de infraestructura vial y deportiva en Zitácuaro, por casi 50 millones de pesos en beneficio de 232 mil habitantes. Una lástima que para obras estratégicas los recursos se nos pierdan por ineficacia, y eso no va a pasar en el gobierno que yo encabezo. Tiene que ser la eficacia y el cumplimiento de los compromisos. Después del arranque de diversas obras en la Universidad Intercultural Mazahua Otomí, el mandatario estatal manifestó que la única manera en que las comunidades indígenas pueden tener acceso pleno al cumplimiento de sus derechos es a través de la educación. Para Quasar TV, Óscar Suárez. Con un magistral y excelso ensamble de las orquestas infantiles y juveniles de Uruapan, Cherán y Paracho, se llevó a cabo en Paracho un concierto donde 110 artistas en escena, 3 directores y varios músicos invitados dieron muestra de la gran calidad interpretativa de la buena música de los grandes maestros. Los jóvenes músicos, durante el concierto, tocaron algunos temas de Beethoven, así como abajeños tradicionales, entre ellos la guitarrita o el antiguo son de Paracho. Fueron la delicia de cientos de personas que se dieron cita en la explanada principal de Paracho. Con información de Lamberto Hernández, informa Quasar TV. Quasar TV, las noticias de Michoacán.